Doña Flor Ramírez, la autoconvocada, quien se vestía de folclore en las marchas azul y blanco, se encuentra encarcelada en su propia casa, hasta donde llegan policías a pedirle de manera violenta que no salga ni a la venta. A ver, deme, regréseme la tijera que es de mi trabajo. ¿Con la que salió? Sí, con esa, porque no salía a agredirlo, iba para la pulpería. Regréseme la tijera. ¿La pulpería? Sí, iba a la pulpería. Ay, ¿qué tiene? Ya van a tener una justificación para echarme presa. Denme mi tijera que me costó 300 Córdoba. Era para mi trabajo. El problema que se suscitó fue ayer, como a la 1:40 de la tarde. Y los días de semana prácticamente la policía no viene, solo pasan. Y el asunto fue que a esa hora yo iba saliendo, llevaba una maleta ahí en la mano de una tela que iba a cortar junto, iba para otro lado. Entonces se dio de que la policía, una mujer y un varón policías en una motocicleta se acercaron y se bajaron cuando yo salía, y entonces logré avanzar unos 15 metros hacia el norte de mi casa, cuando la mujer policía se cruzó la calle y me dice que me regrese a mi casa porque yo no tengo por qué salir. Entonces le digo, voy a hacer un mandado, no, ya regreso. Y entonces ella me dijo que no y me detiene, me agarra del brazo y me detiene con fuerza y me dice, usted se va a regresar. Doña Flor asegura que se siente enferma y que no ha podido ser atendida por un médico. Trataré de no exponerme más porque esta gente está siendo muy agresiva. Y como les dije, si me van a llevar presa, pues llévenme, pero no me estén hostigando la vida. Cada vez que me encuentran me van a golpear. En junio me golpearon, que todavía que no pude ni siquiera ir al médico para que me revisara mi cabeza, y aún con la almohada en la cabeza siento que me aprieta, me duele. Entonces, ¿cómo explicarte que tantas cosas no son muy difíciles de decirte? Que esto ya es demasiado, no puedo, no quiero seguir siendo el blanco de la policía. Para Noticias 12, Castalia Zapata.